Pero bueno, que es el primer intento. Lo intentaremos más veces esta tarde, un par de veces más, hasta que consigamos comenzar. Me presento otra vez, llevo un año presentándome, no sé cuánto durará esto. Soy José Ignacio, el nuevo director de Cristianisme. Lo bueno que hoy está el antiguo director, con lo cual tiene más sentido lo de ser el nuevo director. Está aquí Xavi con nosotros. Solo está indicado que yo diga unas brevísimas palabras para comenzar el acto. Miren, yo creo que todos en nuestra agenda tenemos muchísimas cosas que hacemos porque nos toca, ¿no? Los médicos, reuniones, muchísimas cosas que hacemos porque nos toca. Pero yo creo que esta tarde tenemos la suerte de poder hacer algo que queremos. Y dicho peor, porque nos da la gana. Cuando Tere se preocupaba, ¿pero qué vais a hacer? ¿Pero y esto qué es? ¿Pero y qué? Pues mira, lo que queremos, que es juntarnos. Y ella nos da la ocasión y se convierte en la oportunidad para juntarnos muchos y muchas que hacía tiempo que nos veíamos, porque bueno, pues las cosas van despacio como van, nos vamos recuperando de este tiempo. Y después también porque nos da la gana juntarnos en torno a Tere. Y queremos hacerlo y podemos hacerlo. Así que esta tarde, este rato es para disfrutar, disfrutar todos juntos, disfrutar con ella. Y yo creo que también vamos a aprender. Porque es lo que pasa cuando está uno con Tere, que aprende también. No solo lo pasas bien, también aprendes. Así que bienvenidos a todos. Y el acto va a ser muy sencillo, va a tener dos partes. La primera está puesto detrás de mí, como en las obras de teatro. De repente han surgido cuatro personajes. Sonia lo va a explicar todo y después tendremos ya un ratito de Manu y Tere que ellos van a hacer la segunda tarde. Bueno, muchísimas gracias a todos. Bona tarda. Aquesta tarda. No se sent? Més a... Es de ley, ¿no? Le he contestado, era de ley hacer esto. Era de ley hacer esto por Tere. Ahora sí, ¿no? Mucho mejor. Jo, ja que tinc el micro, seré molt breu perquè el que m'interessa és sentir les persones que m'acompanyen aquí dalt, però clar, aquest llibre que avui presentem i que està format per tots els o molts dels articles que la Tere ha escrit al blog des de l'any 2009, que jo encara no estava a la casa, jo vaig arribar per aquí als vols del 2012, doncs clar, com a editora del blog, que porto sent des de llavors, doncs no tinc més que agrair-li, no? Agrair-li perquè sempre ha estat doncs una col·laboradora molt diligente, no? Cada vez que te pedíamos algo, ahí estabas, no? Tere, que creo que has escrito siempre con muchísima libertad y hoy repasaba, ¿no?, algunos de los artículos que recoge este libro y pensaba en lo aguijoneadora, si se puede decir así, que has sido siempre, ¿no?, que no has evitado ninguna polémica en un tema tan delicado probablemente, ¿no?, como pueda ser el de la educación, que en tantas reflexiones y tantas palabras te ha ocupado durante tantos años, ¿no? Y quería destacar otra cosa que creo que nos has dejado durante muchos años en esta casa y es el aprendizaje del cuidado del equipo, ¿no? Hay cosas que empezamos a notar ahora, que es ese legado, ¿no?, que nos has dejado de cómo cuidarnos entre nosotros, ¿no? Y bueno, estar aquí esta tarde también es una manera de cuidarnos y de cuidarte. Entonces, muchas gracias por todo. I bueno, m'acompanyen aquí dalt aquesta tarda tres persones que han estat
a la vida de la Tere en diferents etapes i en diferents àmbits. No? M'acompanya la Carme Torres, exalumna de la Tere d'aquella promoció del 72 que fa 50 anys que la va tenir de professora tot just ara. El Llorenç Puig, exdirector d'aquesta casa de Cristianisme i Justícia, i Salva Busquets, director de Càritas Barcelona i exdirector de Fundació Arrels, on la Tere va col·laborar durant molts anys. Bueno, això serà breu, bueno, o no, ja veremos, però bueno, ho hem articulat al voltant de dues preguntes, no? perquè cadascú pugui dir la seva. La primera, i sentiu-vos lliures de parlar sense torn, quin és el primer record o aquell més fresc que us ve al cap quan penseu en la Tere? Per mi la Tere ha estat una persona iniciàtica al Cristianisme i Justícia. Jo vaig arribar aquí una mica despistat de París, dels estudis, i recordo molt bé, Tere, t'acordaràs, Encuentro y Misión en Javier, que va ser una trobada que vam fer organitzada per el BOAN, on hi havia el Cristianisme i Justícia de molts països, estava Adolfo Nicolás entre la gent, i el viatge, ja està amb tu, ja està corregint un quadern que te'n recordaràs que estàvem allà, pues per a mi. Però l'altra cosa, per a mi el recuerdo és, lo que he dit antes, que està per aquí Pilar Massana, la llámale, cuando a Jaume Botey, decías, oye, que tú tienes que conocer a Jaume Botey, ¿no le conoces? Y digo, pues lo siento, pero en aquel momento no lo conocía, diguéssim. Estaba aterrant, per això dic que ets una persona per mi iniciàtica. I el llámale, que además os entenderéis y ya verás qué bien, ¿no? Doncs jo crec que ha donat molt de fruit, no? O sigui, per mi, Tere, els records primers iniciàtics serien lo de Javier i el llámale que em vas dir en aquell moment. No, jo quan penso en la Tere, el primer que em ve és una persona pícara, pilla, alegre, però pícara, pilla, molt intel·ligent, però... I ho situo. Jo entro a Reals l'any 95 i per diferents coses l'any 97 va haver la tormenta perfecta. No ens enteníem entre els treballadors, entre els voluntaris, no sabíem ben bé què fer. I, a més, en Josep Maria Panyella, el nostre fundador, se n'anava a la tercera provatura, a més, se n'anava al Brasil. I, ostres, què fem? I en Josep Maria va parlar amb la Tere i li va dir, Tere, jo crec que este chaval és molt bona persona, però va, m'has despistado, queda con ell. I fixeu si era complicat que durant tot un any, els dimarts al matí, ens trobàvem a la parròquia Sant Pere Clavé. Jo li deia quin eren els problemes i ella em deia com arribar a la solució sense enfrontaments, intentar. I aquí vaig descobrir que, a part d'una persona molt intel·ligent i consistent que sabia per a què estàvem, tenia habilitats per mi desconegudes, i bueno, és el que recordo, no? Aquesta alegria, i quan pensava que el món s'enfonsava deia, no hombre, no, esto no es nada, esto. I anar trobant camins, això és el que recordo. Picardia i aquest ajudar. Doncs per mi la Tere és una revolucionària. Va arribar això fa 50 anys al Col·legi del Sagrat Cor de Diputació i bueno, podeu imaginar com era el col·legi en aquell moment. Vull dir que hi havia unes normes molt i una clausura i de cop i volta pues, va arribar ella i ens va com obrir. Ens va posar en qüestió totes les nostres creences, i per començar, era més progressista que cap de nosaltres, i a més ens va fer doncs, reflexionar molt, i fins al punt de que d'això fa, com han dit, 50 anys, no? Perquè vam sortir el 72 de l'escola, i aquí hi ha un bon planter d'algunes de nosaltres, que ens vam reunir la setmana passada, per celebrar això, els 50 anys, i que hem mantingut una persona o una professora que va estar amb nosaltres un any a classe, després hem estat 50 anys seguint la vida, donant-nos suport. Vull dir, és una cosa superremarcable, no crec que passi gaire que una classe de nenes de 15 anys després segueixin fins als 65, doncs
això, tenim contacte amb, aquesta professora i sentint-nos que ens ajuda moltíssim, com es va veure, no? Que totes teníem coses a dir de que en moments transcendentals de la nostra vida ens havia ajudat. Bueno, això és el que volia dir. Ah, per cert, porto així un escrit en nom de tots, totes, que en algun moment llegiré. Amb tota llibertat. Pues a mi ningú m'ho ha demanat, però ara que ho sentia, jo me'n recordo també de la primera vegada que vaig veure la Tere i de la primera imatge que tinc, i va ser en la meva entrevista de feina, precisament en aquesta casa, amb el Llorenç i amb el Xavi. I quan sortíem de l'entrevista, esto aquí, acá entre nos, quan sortíem de l'entrevista em van dir, bueno, hi ha més persones, no? Hem entrevistat a més persones, ja et direm alguna cosa. I la Tere em va dir, esta serà tu mesa. Y aquí te puedes poner una plantita o lo que tú quieras, ¿no? Y bueno, sí. Digamos que vaig sortir molt entusiasmada d'aquella entrevista de feina i per obvies raons. Us volia preguntar també, no, en cadascun dels àmbits on vau conèixer vosaltres la Tere, no, en el camp de l'educació, Carme, en el de la reflexió, Binomi Fer Justícia, no, que és el pal de paller d'aquesta casa, Llorenç, i en el del compromís social, Salva, o el voluntariat, què en destacaríeu de la Tere? Què va portar? Quin valor afegit creieu que va portar en cadascun d'aquests àmbits? Comento, a veure, parteixo d'un concepte del Quico Riera que diu la Tere és nuestra bruja buena, digamos, que está atenta a todo, que se da cuenta de todo, que todo lo ve, que además té aquesta habilitat que deies tu, Salva, que és així, de trobar les solucions poc a poc, per aquí, per allà, pum, 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 i al final la cosa perfecta. Però jo afegiria que la Tere també és brújula. I això m'agradaria potser ampliar per tant la idea, no? Brújula perquè tu senyales el norte, tu senyales, tu nos recuerdas siempre, siempre nos has recordado, la fe justicia, esto es el norte, no os despistéis. I la Tere és dura, eh? O sigui, no, és molt bona gent, i ara parlaré una mica de la cura, eh? Però no, no, el norte està allà, eh? No, no te despistes, no os despistéis, eh? I per mi això té molt valor, perquè jo crec que a Cristianisme i Justícia aquesta brújula és molt important. Jo crec que tots la tenim interioritzada, però que tu nos has ajudat a tenir-la ben dentro, no? Per tant, no solo la bona bruja, sinó brújula. I parlant de la fe i la justícia, a mi m'agradaria assenyalar, com a aportació de la Tere, no només assenyalar la fe i justícia és el que ens ha de centrar, no ens despistemos, sinó també que la fe i la justícia es juga en tot, amb les coses grans, amb les grans idees, amb les grans escrits, amb les grans coses que podem fer, i amb les coses petites. I aquí entro a la part de la cura. Per mi la cura de l'equip, de les persones, que tu has estat sempre tan atenta. I Llorenç, hemos de hablar. A ver, oye, ¿has visto esto de aquí? ¿Cómo podemos hacer? Porque yo me estoy un poco preocupada. Porque es así, Tere se da cuenta de todo. I aquí també és fer justícia, perquè jo crec que la fe i la justícia la tenim ben orientada, però que a més incorpora tota una dimensió de la cura de les persones, d'allò petit, de les que no figuren, de les que estan aquí més amagadetes, perquè hi ha les persones que es posen en aquesta taula i diuen moltíssimes coses, que està molt bé, no? Però també les persones del dia a dia, també és fer justícia això, perquè aquí ens juguem, no? I com podrem estar atents, o aquesta persona que marxa, o aquesta persona que s'ha posat malalta, que se'ns va morir alguna de les companyes que hem tingut aquí a l'equip de la secretaria. No? Per tant, per mi, aquesta fer justícia, la brújula i el corazón, no? Aquestes dues coses posades juntes. Per tant, Tere, gràcies. Doncs, jo destacaria tres coses que han sortit d'aquí, però a mi m'interessa l'ordre en què les diré. El primer que jo havia apuntat era una paraula persistent, però m'ha agradat més el que has dit, Sònia, aguijoneadora. És a dir, si hi ha alguna persona que està al carrer o ha perdut el pis i necessita un pis, us asseguro que no pararà fins que aconsegueixi el pis, per complicat que sigui. Per complexa, perquè amb aquest tipus de situacions no hi ha res fàcil, és persistent. Però és un persistent
que és diferent del ser pesat i reclamar el mateix, sinó que entén les raons pels quals no es pot fer el que sigui i busca una alternativa. És persistent. I això ho fa, jo tenia apuntat una altra paraula, però és brúixola. Jo el que tenia apuntat és que la Tere sap per a què estem. I en aquest sentit, l'atenció a les persones, sobretot a les més febles, és de les raons més profundes que la mouen amb ella i que transmet amb els altres. I això fa que haguem de tenir en compte aquestes situacions complexes. I per últim, és veritat, tenia cura de les persones. Ella sap que, quan jo vaig entrar a Reals, una de les primeres coses que em va dir és, amb els voluntaris, que estiguin bé, que estiguin a gust. Si estan bé, si estan a gust, sobretot els voluntaris o el social, aquesta entitat social tirarà endavant. Per tant, cuida les relacions personals, atén-los, escolta'ls. Tot aquest tipus de coses que deia en Llorenç i que ella durant bastants anys va estar, o sigui, en diferents moments, va estar en l'equip directiu de Càritas d'Arrels, que estava format per 3 treballadors, 3 voluntaris i jo com a director. I quan hi havia compleanys mai s'oblidava dels compleanys, de la pasteta, o sigui, aquesta relació personal. Per tant, jo diria aquestes 3 idees, persistent, saber per què estava i cuidar les persones perquè puguin tirar endavant aquesta tasca. Doncs jo lligant amb això, perquè jo crec que és un artista de les relacions personals i que ajuda moltíssim a qualsevol en el moment que té un problema, ja sigui a nivell de la parella, a nivell dels fills, a la feina. Això, ja dic, la setmana passada que vam tenir aquesta reunió va sorgir, no?, que les companyes, cadascuna explicava, no?, en moments clau que la Tere l'havia ajudat moltíssim. Llavors vull dir la meva experiència personal en aquest sentit, no?, un incís personal. Perquè la Tere ha estat una persona importantíssima a la meva vida, decisiva en la meva trajectòria. Ella fue la culpable, tu, Tere, de que en el momento de escoger carrera, además de matricularme en matemáticas o ciencias exactas, como la llamábamos entonces, que es lo que mi familia y todo mi entorno estaban esperando, para sorpresa me matriculé además de filosofía. La combinación de ciencias y humanidades me ha acompañado desde entonces. Y si ahora dedico parte de mi tiempo a la ética de la inteligencia artificial y la robótica, como bien sabes, también es tu culpa. Que en sexto decidiste utilizar el libro Pensar y Hacer, Introducción a la Filosofía, de Octave Fullat. Exactamente, Octave Fullat. En el web dedicado al autor se dice que en este libro se sigue el programa impuesto por las autoridades políticas. Lo dice así. Ahora bien, el tratamiento llevado a cabo se rige por la precisión, la claridad, el matiz, la hondura, la seriedad, el antifanatismo, la búsqueda de la verdad, la libertad y la anchura de miras. No es de extrañar, pues, que eligieras este libro, ya que todas estas características te definen a ti, sobre todo esto de la anchura de miras. Y son las que encontramos en tus escritos, los de pinceladas, con esta prosa tan inequívocamente tuya, directa, contundente y a la vez poética, tierna y llena de estimación por todos y cada uno de nosotros, en especial los más vulnerables y que sufren discriminaciones u opresiones. Este era mi... De que gracias a tu libro de filosofía, pues la verdad, he seguido siempre interesándome por la ética y aplicando la ética en un campo tan tecnológico como la robótica. Aquí parece un... Ya hemos establecido aquí un nexo. Exacto, relaciones personales. Sí. Bueno, no vull... Sí? No vull que us quedeu amb res. O sigui, si això és molt poc ortodox, per tant, si voleu afegir alguna altra cosa que us vingui al cap... Després ja deixarem a la protagonista i al nostre flamant cap de l'àrea teològica que conversin una estona, però si teniu alguna altra cosa al cap que vulgueu dir sobre la Tere.
A mi em sortia, ho has dit una mica, però el tema, anava a dir del rigor, diguéssim, de les coses ben fetes, la feina ben feta, o sea, no de ir haciendo y así, sinó d'escribir bien, de hacer las cosas bien hechas, de... I per mi això és una lliçó perquè és un rigor fet, com has dit tu, una prosa poètica també, o sigui, un rigor con alma, con espíritu, que no és simplemente una cosa que tiene que ser seria y ya está, sino que ahí transmite unas ideas bien fundamentadas, bien puestas, porque Tere tiene mucha, muy buena cabeza, pero además yendo al corazón de los temas y de las realidades, ¿no? Y para mí, también aparte de la orientación, este recuerdo del rigor y de que en el seminario hemos de hacer esto, porque es muy importante que no nos olvidemos de hacer una cosa que sea seria, ¿no? Que no se quede en unas pinceladitas, sino que vaya a fondo. Y la última cosa es el cuidado, vuelvo a decir, de los voluntariados del día a día y del voluntariado, entre comillas, intelectual. De las personas que venían de fuera, con Javi, con el Gordo, ¿no? Etcétera, ¿no? Y todos, ¿no? Per mi, per tant, aquest rigor de voler cultivar quelcom que sigui seriós però que vagi a l'esperit i que tingui alhora una cura de les persones és una barreja que és, jo crec, l'essència, ara que estàs tu també en ello i seguimos ahí, no? Pues l'essència de Cristianismo y Justicia passa per aquestes tres coses, me parece, i Tere nos ha ajudado mucho a constituirlo. Jo també volia dir que, a part dels conceptes, una cosa en què la Tere ha estat una artista perquè ha volgut fer-ho, és l'acompanyament concret a persones. Sovint ens trobàvem amb algunes persones que inclús, pel que sigui, no acabàvem de queixar del nostre centre perquè patien realment situacions dures. Ella, amb ella establien un bon vincle i encara que nosaltres com a entitat no les ateníem, seguíem veient amb ella. I quan hi havia alguna dificultat, alguna malaltia, alguna cosa, sempre trobava la manera que es tornés a fer de pont. No hi havia ningú, per petit que fos, que si anava amb ella i mantenien aquesta relació, doncs ella es posava al punt, no? I a mi em vindria algun nom d'algunes persones que inclús van, abans de morir, doncs la van venir a veure i tal. Moltes no, jo no diré que siguin moltes, però sí aquest tenir present aquelles persones que potser pel que siguin no acaben d'encaixar, perquè encara que intentem ser una entitat oberta, doncs a vegades hi ha tota una sèrie de coses que ho fan complicat, no? És a dir, no és només la persona d'idees clares i conceptes, sinó de aquest detall. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Va, tu què? Tu di lo que quieras. No. Ah. Tu volies acabar, Carme? El seu compromís amb l'educació, no? Perquè és la part que ens toca a nosaltres, que estem per aquí disperses, que jo posava que només coincidint amb ell en un any, en el col·legio, tuvimos tiempo de darnos cuenta que era una persona muy singular y extraordinaria, comprometida al 100% con la educación, la nuestra y la de todos los niños y jóvenes, especialmente los más desfavorecidos. Clamaba contra las injusticias y esta recopilación de sus escritos es una buena muestra de ello. Encontraremos muchos escritos que hablan de la educación y del poco acceso o de las dificultades en colectivos muy desfavorecidos. Ya está, esto es lo... Doncs moltíssimes gràcies a tots tres per estar aquí avui i sobretot gràcies a ti, Tere. Claro. Sí, sí. Ahora. Bueno, mientras la Tere se va preparando, voy poniendo en contexto la situación, ¿no? Ahora nos sentaremos aquí ella y yo, iremos hablando. Algunos, antes cuando me habéis visto, me habéis dicho, hombre, pero ¿cómo vas así vestido? ¿Eh? Ponte más elegante.
para el homenaje a la Tere. Pues no, como diría Javier Vitoria, que es un gran amigo, un navarro nunca hace las cosas porque sí, sino que tiene una razón. Entonces yo vengo hoy un poco de niño, porque entre las muchas cosas que es Tere, Tere también es maestra, y para mí también es maestra. Entonces ahora hablaremos, ella y yo, también desde ese ser maestra, a ver qué nos dice ella en este libro tan bonito, se llama Pinceladas, que imagino que ya lo tenéis todos, y si no, luego lo tenéis que coger. No sé si os ha dado tiempo ya a leerlo o no, pero en cuanto lleguéis a casa podéis empezar. Entonces hablaremos un poco tú y yo de este libro, ¿vale? Pero antes de empezar a hablar, yo sí que quiero contextualizar un poco la situación. Entonces ponemos la pantalla un segundo y así... Ya está. Pues a ver, os explico, que ahora vengo a sentarme contigo. Nada, esperar que ahora hablaras tú, no te preocupes. Ahora te pregunto y hablamos juntos. Será una conversación así informal, unas confesiones íntimas entre los dos. Porque igual algunos no nos conocéis mucho, pero Tere y yo tenemos muchas cosas en común y una de ellas es que los dos somos navarros. Hay un dicho que dice, hay dos tipos de personas en el mundo, los navarros y los que quieren serlo. Entonces, los que son de los primeros, ¿para qué van a ser de los segundos? Pues ya está. Bueno, entonces, como los dos somos navarros, de vez en cuando, pues también nos hemos juntado en Navarra. ¿A que sí? Y alguna cosa hacíamos por allí. No explicaremos todo, porque si no, luego saldrán demasiadas cosas a la luz. Pero sí que me gustaría recordar una pequeña cosa, aquí cuando la tecnología funcione, y si no, pues sin tecnología. Y es que de vez en cuando ella y yo hacíamos algún paseo, de esos paseos en los que íbamos hablando, en los que nos confesábamos un poco, de esos paseos en los que ella me decía esas cosas que solo entre navarros se puede entender, ¿no? Cuando te las dice con cariño, cuando te decía, Manu, tú es que eres tonto. Y dice, bueno, mi madre también me lo decía, hijo mío, tú eres tonto. Pues sí, ¿no? Entonces, tenía un poco como mi madre, y es un tonto que no es un insulto, sino que simplemente es una realidad. Y ya está, ¿no? Y con eso ya nos hemos entendido, ¿no? Sí. Bueno, pues entonces, entre ese ser tonto ya me iba diciendo cosas, me ayudaba a seguir adelante, nos íbamos hablando, ¿sí? Y eso lo hacíamos en un sitio especial. ¿Qué era? ¿En dónde? En la media luna, sí, sí. No sé si tienes que darle al botón para hablar. Oye, le has dado. ¿Se oye? Bueno, entonces, hemos puesto este lugar, que es el lugar en el que ella y yo nos escapábamos, a pasear. Para los que no soy de Pamplona, ya lo siento porque no habéis podido disfrutar de todo esto, ¿no? Pero el resto sí, los que hemos disfrutado, lo hemos disfrutado. Entonces es simplemente un paseo en el que íbamos por ahí, paseábamos, caminábamos, hablábamos, seguíamos hablando, hasta que ya nos cansábamos y nos sentábamos en un banco. Y en ese banco acabábamos nuestras confesiones. Y eso es lo que vamos a hacer ahora, Como si estuviésemos tú y yo solos, nos sentamos en el banco, ya estamos en el banco de la media luna y volvemos a hablar como hemos hablado otras veces. ¡Uy, qué complicado! ¡Qué complicado! Así como si no nos oye nadie. Yo te quería comentar que me han dicho que has hecho un libro muy bonito, que se llama Pinceladas, y que ha habido una gente que ha hablado de ti, no sé qué ha dicho, alguna cosa, porque no les he hecho mucho caso, pero algo iban diciendo, ¿no? Y también en este libro, al principio, te dicen algo. Entonces, no sé, de esa introducción que hay por aquí, de esas cosas que te dicen, no sé si hay algo que tú quisieras comentar, que te ha sorprendido o que quieres recordar. Me ha sorprendido esos que han escrito porque me conocen. Alguien desde pequeña, con una gracia extraordinaria. Después también los cuatro directores que me han dejado helada, porque yo no sabía tanto. Hay alguno que dice todavía
que todavía aún tiene que cumplir alguna cosa este señorito. Pero yo tengo que decir que de estos cuatro directores, un día me engañó uno que me dijo: ¿quieres venir a Cristianismo Justicia a coordinar, verdad? A coordinar actos. Y yo le dije: yo no sé coordinar actos, yo sé coordinar personas. Venía al colegio y entonces ya estaba yo así como que no. Y me dice: bueno, no me vas a decir que sí, que no, ¿verdad? Y ahí está el señor, que es Kiko Riera. O sea que Kiko Riera hace que yo esté hoy aquí con muchos más. Cuando tú me preguntas qué cosas diría yo, he leído, me han llamado la atención. Hay una de ellas que me gustaría decirla, porque se entiende este libro sin la página, esa la cito yo. Bueno, hay tanta gente conocida que casi me dais vergüenza. Pero bueno, estoy ahora sin vergüenza. En el número 21 me parece, no, muy mal, ya no lo me acuerdo. Uno que dice al principio, la amiga y bruja, todo eso también, abadesa, no, la presentación. Todas las ciudades, también las del primer mundo, tienen entrañas escondidas. Esta bellísima ciudad, admirada por sus ramblas, sus avenidas, está en la página 21. Su arte, la emblemática, asombrosa, Sagrada Familia de Gaudí, sus gentes, sus universidades. El libro que os presentamos es muy variado. Está ordenado por fechas tal como llegaban, donde está mi amiga del blog, que lo recibía, ahí la tenéis. Al releer los textos, se siente la fuerza de la mirada. Todos ellos nacen de las lecturas de periódicos. Que sepáis que he tenido algún lío. Un señor que dijo que era más importante que saliesen a pasear los perros que los niños. Me entró tal enfado que escribí a La Vanguardia. Entonces La Vanguardia pues se tuvo que decir que claro que no que le decían eso. Los niños todos en casa, en unas casas como son las del barrio, cualquier barrio de Barcelona. Todos ellos nacen de lecturas de periódicos, conversaciones por la calle, con experiencia de ese barrio donde las personas piden que les escuchemos, que acompañemos sus vidas. Y muchos textos vienen de lejos, de cartas amigas, de sucesos que nos han marcado. Recuerdo a la persona que han dejado huella en alguno. Yo me he puesto aquí a Paco Fernández Buey. En mi carrera de filosofía, Paco, que me estáis mirando la cara muchos, era el que era coordinador de filosofía y nos llevaba por la calle de la amargura. Hoy hay clase, mañana no hay clase, mañana no hay clase, hoy viene la policía, mañana no viene policía. Bueno, yo tengo un gran recuerdo, no solo por esto, sino por Paco Fernández Buey. Y luego también he puesto, evidentemente, a una gran maestra, que es Teresa Codina. Teresa Codina, hermana de Víctor, que andará por aquí, fue para mí un milagro, porque pasó de una escuela, una especie de no sé cómo era, en un sitio elegante y fino, y ella decía que había educado en dos orillas. Está en el libro, ¿eh? Está muy bonito. Creo que todo este libro está escrito con alma y envuelto en unas manos educadoras. Esperamos que os guste y que os ayude, que os recuerde tantos gestos sencillos de vida que nos han afectado en Cristianismo Justicia. Y quiero contar una cosa muy bonita de un magamuchi, un día que estaba yo por ahí con Lali, y me vino a la mano un verso de Magaluchi. Dice: un niño posee 100 lenguas, 100 manos, 100 pensamientos, 100 formas de hablar, de sorprender, de soñar, 100 alegrías para cantar y entender, 100 formas de descubrir, 100 mundos para soñar. Todos nosotros somos el niño 100. Eso quería decir. Ya está. Muy bien. Y luego otro. Seguimos un poco aquí en la media luna, ¿no? Sí. Y hago otra confesión. Nosotros muchas veces en la media luna hemos hablado de barrios pobres, de niños que vivían en esos barrios. Ay, por de Dios. Personas. Lo tienes que decir no, tú. No, de personas que habían estado también en esos barrios. Y de todo lo que nos habían enseñado. Y tú hablabas también de un barrio que querías mucho, ¿no? Que era el Besós.
No sé si entre todos los artículos tienes alguno que hable un poco del Besós o que quieras recordar alguna cosa de lo que, alguna pincelada, de lo que te ha aportado. Sí, 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 que la tengo marcada. No sé si la encontraré porque estoy nerviosa, pero sí que la tengo. Que sí, la voy a buscar, por favor. La 1 no es esta, la 91, ¿cuál será? Ayúdame, ¿cuál es el 91? El 9 y el 1. El 7 y el 4, el 9 y 1, me parece, ¿eh? Este es el más bonito. ¿Aquí? Sí. Esto es verdad. Bueno, es verdad todo. Pero es verdad esto con nombres y apellidos. Ya no se oyen las voces. Ya no se oyen las voces de los desarraigados de la tierra. Ellos siguen hablando, pero no llega por falta de espacio, falta de tiempo. Ya no se oye la voz de Dolores, que tiene 65 años y vive sola, y no puede ni tiene fuerza para llevar el carro. Cada mañana la veo en la puerta del supermercado cuando cojo el 7 y va buscando las sobras. Pocas fuerzas le quedan para vivir. No tiene prisa. Su reloj se ha parado. Dolores se ha muerto. Y se oye la voz de María, que vive en un quinto piso sin ascensor y no se fía de dejar sola la casa porque una vez entraron a destrozar lo poco que tenía. Al venir al banco de alimentos cuenta que no sabe cómo acabará esta situación. Y luego casi uno que tiene casi es una especie de, no sé si de risa o de pena. Se oye poco la voz, así. Se oye muy poca voz la Viviana, que era una niña joven, que el día que salía de la clínica de dar a luz una niña preciosa, encontró a la policía que la desahuciaba por no pagar el gas, textual. Varios amigos que habían vivido experiencias parecidas intentaron impedirle el atropello. Ella, cuando vio a tanta gente, se mareó y se cayó. Pero fue una cosa que casi era típica, pero fue muy bonita, porque ella enseguida se abrazó todo el mundo, etc. Y la voz de Isán, porque es difícil entender su habla, porque después de una enfermedad no tiene quien le explique lo que dice el informe del médico con dedicación. Y se oye la voz de Abul, y con eso acabo, que vino de Marruecos, que hizo muchos cursos, que ha trabajado en parques y jardines, pero está sin trabajo, estaba. Han sacado de piso a toda la familia. Lo mandan a varios lugares, separan a la mujer en un antro con una niña y a él con 4 hijos hasta que encuentre una habitación. No sabe hablar de lo que le pasa. Sus ojos brillantes son expresión de la tragedia que lleva en el alma. Y aquí está alguien que nos mandó y tiene aquí una casa. Estuvo un señor que era toda verde y toda oscura y todo. Pues eso se hace cuando estás en un barrio. Si estás en otro sitio harás otras cosas. Pero ya está, eso es lo que hacíamos. Pero este señor que quiere que diga algo, a ver. Vivíamos... No, yo quería que dijeras lo que has dicho, otras intimidades no. Sí, porque él había tenido una experiencia muy bonita y por eso está aquí. Por eso bueno, está aquí. Y fuimos hablando, ¿no?, en la media luna, de esas experiencias bonitas, del Besós, de todo eso. Y también hablábamos de la fe, ¿eh? Nos íbamos confesando... me iba dirigiendo también espiritualmente y me decía, por aquí, vigila esto, vigila lo otro. Y así me daba indicaciones para no perderme, ¿no? Y por eso estoy aquí medio perdido solo, no del todo, porque tampoco estamos muy encontrados, No os penséis que estamos encontrados del todo. Pero así sobre este tema de la fe también has escrito alguna cosa, ¿no? He escrito uno muy bonito de un crucifijo. Ese me parece muy bonito y tiene que ver con Tierno Galván. Pero no sé dónde estará. La página 74. Esa a mí me hace mucha gracia. Pero es que me hace mucha gracia. Además, siendo de Tierno Galván, imagínate con la amiga que era yo, de este señor metafísico. No sé si era del PSP, pero era metafísico. Dice, Patxi López quita crucifijos del Congreso. Leo la noticia y me acuerdo de otra que por allí el 79 salió en los periódicos. Cuando Tierno Galván fue a ocupar el despacho oficial en el ayuntamiento, sobre la mesa del trabajo encontró un crucifijo. Uno de los acompañantes del señor Tierno sugirió la oportunidad de retirarlo y
el viejo profesor, como cariñosamente se le llamaba, dijo: dejen el crucifijo donde está, que es un símbolo de paz. Tierno Galván, siendo agnóstico reconocido, consideró que la separación entre la Iglesia y el Estado no era obligada a quitar el crucifijo del Ayuntamiento de Madrid, como pedían los de su partido. El crucifijo es algo más que un símbolo cristiano. Se dice también que siendo el alcalde, le dijeron otra vez lo mismo y dijo: por favor, déjenlo ahora. Ello me lleva a una reflexión que quiero compartir, y esto es en serio. A muchas personas de forma cristiana la cruz se ha convertido en factor de resignación. El dolor de Jesús, como de tantos hombres y mujeres que han sido asesinados por defender la justicia, ha sido abaratado por una tradición de piedad católica que ha desfigurado el sentido real de la cruz y ha banalizado la seriedad del drama. La cruz es el resultado de una vida entregada, de una vida que no se resignó ante la injusticia establecida. Y a la vez, un motivo de sumisión es un lugar de resistencia y lucha. En vez de ser un motivo de sumisión, es un lugar de resistencia y lucha. Me pregunto si en el presente quitar la cruz es ahorrarse el esfuerzo y el dolor de la lucha contra los poderosos de este mundo. Estamos en tiempos que deberíamos bajar a muchos crucificados de la historia, y no sería tan comprensible que un signo tan provocador lo apartásemos de nuestra mirada. Ya está. Este a mí me ha gustado mucho. Este me gusta mucho. Y ya basta. Ya basta, ¿no? Sí, ya basta. Ya está. Ya está. Pero con mucho. ¿Quieres decir alguna cosa más o ya está? Ya está. Pues digo yo una cosa más y acabamos para poder hacernos fotos, darnos besos y abrazos. Bueno, o darle besos y abrazos a ella, ¿eh? El resto como queráis. El libro se llama Pinceladas. Sí. ¿Eh? Y yo creo que tú a lo largo de la vida has dado muchas pinceladas, has dibujado muchos cuadros, sí. Y nos has ayudado a muchos a ir dando pinceladas y a dibujar. Nos has ayudado a situarnos, antes decía, ¿no?, alguno, hombre, una de las cualidades de Tere, yo creo que una de tus cualidades es que nos has ayudado a situarnos. Y lo bueno de las pinceladas es que las pinceladas no se acaban aquí. Las pinceladas continúan, porque mientras haya brocha, continuaremos pintando. Y mientras haya pintura, también. Y tú no solo nos regalas pinceladas, sino que también nos regalas brochas y nos regalas pinturas, ¿no? Para continuar dibujando y para seguir adelante. Yo simplemente quiero darte las gracias, ¿eh?, por estas pinceladas y todas las que vendrán. Y recordar una cosa que se ha dicho mucho, y es que tú nos has cuidado. Yo creo que si todos los que están aquí pudieran hablar, que seguro que todos quieren hablar, ¿eh?, o les gustaría hablar, una de las cosas que repetirían es eso: ¿cómo nos has cuidado? Y yo quería poner este banco, de la media luna, porque para mí es símbolo también del cuidado que has tenido conmigo y de todas las cosas que me has dicho en la intimidad, que son para nosotros, y ahora no repetiré. Por lo tanto, Tere, muchas gracias. Ya está. Un aplauso para Tere. Y a todos vosotros. Y un último agradecimiento. Justo para vosotros. Cuidar. Venga, déjame. Ana. Una cosa. Yo no podré ir dando abrazos porque me parece que os apreciaría a todos. Pero si quiero decir algo, que como os conozco a todos, fíjate qué bien. Tengo tanta gratitud, todos los que estáis aquí. No os podéis imaginar cuánto me habéis ayudado a mí, que también he pasado muy malos momentos. No solo en la enfermedad, que habéis venido, me habéis preguntado, sino en el desánimo, que también la vida lo da, y lo da fuertemente. Y yo recuerdo una vez, cuando decía Salva, cómo se quedaron o nos quedamos tan tristes aquella tarde, tan tristes, que nos tuvimos que ir de tristes que estábamos en las redes por una cosa que pasó. Y decíamos, nunca podíamos estar tristes si estamos juntos. Y era verdad. Yo tengo que agradecer a tantos que no quiero decir nada. Hay gente que ha venido de fuera, hay familia mía, hay amigos por ahí, por rincones. Y muchas gracias porque yo estoy sentada gracias a vosotros. Ya está, ya he terminado. Ahora. ¿Ahora qué hago? Ahora, esperar. ¡Hola! Tengo otro ramo, ¿eh? Dame un beso. Espera, un momento, que te quite el micro. Ay, déjame que Elvira es importante. Que te quite el micro.
Hola, 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 cuida, cuida, cuida. Cuida, cuida, que tengo. No, no, no. Elvira, Elvira, Elvira. Elvira. Gracias, gracias, José Ignacio. Adiós, gracias, José Ignacio. Vuelve. ¿Ya? Ya está, cuidado el aparato del oído. Un momento, un momento. Aparato. Estás entera, ¿no? Bueno, Tere, como no nos puedes abrazar a todos, pues aquí una florecita de estas, de cada uno de estos, nos representa a nosotros. ¿Qué tal? ¿Lo has grabado bien? Sí, sí.